Hola, muy buenos días. Qué placer saludarles. Es un programa nuevamente con ustedes desde ABC Familiar. En esta mañana, pues vamos a primero que nada darles la bienvenida a este canal que tenemos multiplataforma en el cual realizamos este programa ABC Familiar. Mi nombre es Lucía Camacho, soy la psicóloga del equipo interdisciplinario y estoy acá con mis compañeros del equipo. Buenos días, compañeras. Buenos días, Lucy. Un placer saludarlas a las dos. Una mañana de diciembre que pinta tan bonito, ¿verdad? Y hay un tema que nos lleva a la reflexión, a disfrutar de la mañana, a disfrutar del mes. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Buenos días, Lucy, Laura. Mi nombre es Patricia, soy trabajadora social y es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Bueno, se acerca el fin de año y en este día quisimos pensar un poquito en algunos elementos que podríamos reflexionar, conversar. Es como típico que a estas alturas algunas personas se devuelven a mirar el año, a pensar un poquito en cómo me fue, qué hice. Pues nosotras no somos la excepción. Y en esta mañana quizás usted tenga su propio ritual personal para hacer este cierre de fin de año. En nuestro caso, nos gustaría recordar que el año 2021 ha sido y es un año especial porque es el segundo año de pandemia, experiencia única en la vida de muchos de nosotros, de muchas de nosotras. Y pues eso por un lado y por el otro, suele ser diciembre un año de muchas celebraciones, ¿verdad? Un mes, perdón, de muchas celebraciones. Y también queremos compartirle algunas preguntas para que usted las piense un poquito. ¿Qué tiene usted para celebrar este año? ¿Qué agradece en particular? ¿Cuáles fueron los momentos más especiales? Sea porque fueron muy significativos, muy duros, muy dolorosos o muy satisfactorios. ¿Qué cambió este año en mi vida? ¿Logré lo que me propuse? ¿Recuerdo qué era eso que yo me propuse? ¿O fue que se fue quedando por ahí en el camino? Uy, compañeras, qué montón de cosas por pensar. Y queremos invitarle a que usted también lo vaya maquinando un poquito, lo pueda traer a su memoria, pueda con cariño mirarse en este último mes del año 2021. Ahorita que estaba compartiendo en las redes sociales el programa, una compañera me puso para pensar. ¿Verdad? La respuesta fue donde se lo envié. Bueno, qué interesante es que nosotros nos demos esos espacios para reflexionar, para pensar, para hacer un pequeño análisis de cómo ha sido este año. Y cuando hablamos del último mes del año, estamos hablando de que ya atravesamos en nuestras vidas durante el 2021 11 meses. Y contando, ¿verdad? Estamos que a 25 días de terminar el año y de decir, wow, ya viene el 2022. De alguna forma, por muchas pruebas que hemos vivido, creo que también nos podemos llenar de alegría, como una forma muy actitud, una actitud muy positiva para enfrentar el reto, ¿verdad? Sí, y yo creo, ¿se escucha, compañeros? Sí, sí te escuchamos. Bueno, definitivo, Lucy, estas preguntas que haces yo creo que nos llevan definitivamente a reflexionar. Es necesario hacer esta reflexión, creo,
a pesar de que está este año, no sé si para todos ustedes, pero este año fue sumamente veloz para mí. Yo sentí como que el enero fue ayer, ¿verdad? Y creo yo que, no sé, por alguna circunstancia, como que sentimos que el tiempo pasa más rápido y por lo tanto, pues a veces eso no nos da pie a que podamos sentarnos a evaluar, a hacer esta evaluación de estas preguntas que hace Lucía, que son sumamente necesarias para cerrar y para iniciar un nuevo año, compañeras. Sí, así pasa. Y es algo tan particular que muchas personas, ay, se nos fue Patri, que algunas personas tratan a veces cuando retomamos lo que dice Patri, que el año va tan acelerado, tan rápido, de repente alguien diría, uy, estamos en el último mes, voy a tratar de hacer todo lo que no hice en los 11 anteriores durante este momento, ¿verdad? Y eso sí estaría realmente difícil. Creo que parte de la sintonía que podríamos tener, parte de la situación de evaluación que podríamos realizar, es mirarlo con cariño, y decir, bueno, a veces no alcanzamos lo que nos proponemos, a veces pues cuesta un poquito, ¿verdad? Establecer esa mirada. Y en estos días que nos quedan, pues no vamos a realizar todo lo que durante 11 meses, esos que decía Patrick, que van tan rápido. Yo creo que va más rápido como de la segunda mitad del año para acá, ¿verdad? La primera parte la sentí verdaderamente despacito o al ritmo que normalmente vamos, pero es interesante esto de que es a veces hasta que vamos llegando al final, como si estuviéramos en esa dinámica de procrastinar, que hacia el final de año queremos hacer todo lo que no realizamos en un momento determinado y nos llenamos tal vez de ansiedad, de angustia, tal vez no estaríamos evaluando apropiadamente. Bueno, que lo interesante aquí sería ver un poquito causas o razones por las cuales un propósito no lo logramos, si fue que se nos quedó por ahí, si se nos olvidó, si realmente hicimos algunos esfuerzos por lograrlo, pero no lo logramos, ¿verdad? No pudimos. ¿Qué es lo que media aquí? Pero hacer todo lo de un año en un último mes está realmente difícil, ¿verdad, compañera? Cuando nosotros iniciamos cada año, muchísimas veces, no sé ustedes, hacemos listas, ¿verdad? Listas de todo lo que queremos. Pero resulta que las tenemos ahí, las engavetamos, dirían por ahí, en un lenguaje muy popular, y luego no volvemos a tomarlas hasta que llegamos a este mes y empezamos a decir, uy, ¿cómo se fue el año de rápido? No hice esto, no hice el otro, ¿verdad? Pero algunas veces es porque dijimos, vamos a hacer esto y después no asumimos porque procrastinamos esas tareas, lo que decías, ¿verdad? Fuimos posponiendo. Bueno, de repente yo digo, voy a tener una dieta más balanceada y resulta que se me atravesaron todas las comidas antojadizas por ahí y no lo hice. Dije, voy a hacer ejercicio, no por estética, sino por salud, pero nunca me di el tiempo para hacerlo, ni siquiera para caminar. Dije, voy a relacionarme con tales personas y no lo hice, o voy a salir de un vínculo difícil y no lo hice, ¿verdad? Entonces, hay muchos atenuantes ahí que hacen que yo no cumpla las tareas que me propuse, pero sin embargo, en este programa queríamos hacerle ese llamado, ¿verdad? Lucía hacía algunas preguntas ahí muy importantes y yo le pongo eco a qué agradezco para cerrar este año, este último mes, ¿verdad? ¿Qué agradezco? Agradezco que sobrevivimos a un segundo año de pandemia, que pudimos muchas personas llegar a una segunda dosis sin siquiera enfermar por COVID. Agradecer que, ¿qué sería, verdad? Por ejemplo, las personas que se están conectando con nosotros, ¿cómo cierran este año siendo el último mes que estamos viviendo? Agradeciendo qué, ¿verdad? O ustedes, compañeras, ¿qué agradecen? Sí, Laura, definitivamente, esto de agradecer yo creo que nos puede ayudar demasiado, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que dejamos de hacer muchas cosas, pero al final, como dice Laura, al final de todo salimos
bajo las circunstancias que fueran, salimos adelante, ¿verdad? Entonces, el agradecer nos permite, ¿verdad?, estar bien con nosotras mismas, estar bien con los demás. Yo agregaría algo muy importante que es, sobre todo, hacer las paces, ¿verdad?, para este cierre de año. Importantísimo, ¿verdad? Habrán personas con las cuales posiblemente tengamos que hacer las paces en términos de sanar, ¿verdad?, en términos de perdonar, si es dado el caso, en términos de distanciar también, ¿por qué no?, ¿verdad? Perdonar no significa estar ahí, sino aceptar algunas circunstancias, aceptarme yo y aceptar a la otra persona tal y como es. Entonces, agregaría también ese elemento importantísimo para este cierre de año. Sí, también considerando lo que estás mencionando, Patri, parte de nuestra situación actual es considerar los cambios que se han producido, porque sí, es necesario no manejarnos con ese concepto de lo ideal, ¿verdad? Esa familia que donde todo el mundo se ama, donde todo el mundo está cerca, porque tal vez no es eso lo que tenemos y es muy importante evaluar quién se ha retirado, a quién retiramos, qué personas nuevas se han integrado, con qué cuento exactamente en este momento, porque habrá algunos duelos que elaborar, habrá algunos perdones que hacer, habrán bienvenidas que dar a las nuevas personas que han llegado a nuestras vidas. Entonces, en este proceso que es tan particular, cuando hablábamos de cómo nos ha ido, creo que es esencial que pensemos que los cambios se producen, ¿verdad?, durante cada uno de los meses que hemos ido pasando y que no tengamos esa ansiedad de decir solo voy a estar triste por lo que perdí, porque hay otras ganancias también que vamos adquiriendo desde los conocimientos, la experiencia, personas que se cruzan en nuestra vida en el camino, incluso el rehacer lazos porque podrían ser personas que conocíamos de hacía mucho tiempo, pero habíamos perdido contacto y de repente ese año fortalecimos algún vínculo en particular y eso pues es parte de los agradecimientos que tenemos, porque a veces la vida nos propone algunos cambios, ¿verdad? Cosas que pueden doler, cosas que pueden lastimar, cosas que decimos, ay, por dicha que ocurrieron, ¿verdad? Y sintonizar un poquito con cómo yo me estoy sintiendo, yo diría que es muy valioso, ¿verdad? Porque podríamos en este momento, a partir de esta consideración, decir, bueno, hay cosas que me generaron mucha frustración, mucha ansiedad, mucho dolor, quizás tristeza, temor incluso, pero también habrá algunas de ellas que nos habrán dado satisfacción, quizá tranquilidad, quietud, bienestar. Entonces, poder considerar, ¿verdad? Hay como por ahí una idea de que siempre tenemos que estar muy felices, ¿verdad? Y eso es como un cuento de hadas que no siempre logramos tener en la realidad. Entonces, sintonizando con mi sentir, con cómo estoy, no solamente estamos apelando a tener una visión pues realista de cómo es mi vida en este momento, sino pues dejar de ver eso también en otras personas, como cuando pensamos, uy, qué bien le está pasando fulano, sutano, no, cada quien lleva su propia vivencia y muchas cosas a veces no las sabemos respecto a otras personas que incluso podrían ser cercanas. Ayer hablaba con un grupo de amigos y vacilábamos con el tema del gordo navideño, ¿verdad? Entonces decían, es que la plata corrompe, decía uno, ¿verdad? Entonces otro decíamos y reíamos mucho porque hasta que no lo probemos no sabemos si es verdad, tendríamos que pegárnoslo, ¿verdad? Pero eso nos llevó a reflexionar un montón de cosas y es que cada uno de nosotros vive nuestra historia a nuestro propio ritmo, a nuestro propio gusto. Y yo siempre digo que todos tenemos que aprender, ¿verdad?, de los ejemplos de otras personas, pero tomando lo bueno y deseándole lo mejor para cuando a alguien no le sale tan mal, también las cosas, deseando que las cosas se le encaminen, pero uno tratando de hacer el camino de uno lo mejor posible. Y algunas veces los caminos no son rectos,
¿verdad? Y eso yo creo que todo lo hemos aprendido en la vida. Algunas veces tenemos que hacer unas curvitas, de repente tenemos que brincar, pero más que todo ese camino depende de nuestra actitud. Difícilmente sería color de rosa, la media naranja, el príncipe azul, ¿verdad? Eso que decía Lucy, dejar de fantasear de lo perfecto. Ninguna persona en este universo, me atrevería a decir, tiene una vida perfecta. Hay unos que tienen más dificultades que otros. Hay unos que tienen más herramientas personales para sobrellevarlos. Hay unos que tenemos que trabajar más. Pero al fin y al cabo es nuestra propia historia. Entonces, en este último mes, poder chequear eso es muy valioso para cada uno de nosotros porque nos permite generar nuevas estrategias, nuevos compromisos, nuevas actitudes para todo lo que viene. Y es que no es. O sea, es importante valorarlo porque es una época más, pero es un año más de nuestra vida. No solamente decir cambio de almanaque, cambio de hoja, ¿verdad? Las listas del nuevo año y todo lo que pueda venir. Bueno, pero es que lo más importante es que es un reto más para nuestra propia historia de vida. No para el de mi vecino, ni para mi familia, ni para mi institución. No, partamos de nosotros mismos. Eso puede hacer la diferencia en cómo yo enfrento los retos que están por venir. Bueno, no las escucho. Patri, ¿vas a participar? Sí, es que no Sí. podía activar el audio. Bueno, sí, esto de los retos que hablaba Laura, creo yo que es una constante, ¿verdad, compañeras? Yo creo que siempre, siempre vamos a tener lo que hacer, es lo que nos mantiene activas, lo que nos mantiene vivas, lo que nos mantiene ilusionadas, ponernos retos. Posiblemente alguno de ustedes diría, bueno, yo me puse un reto a inicio de año, no lo cumplí. Eso no significa que no se pueda hacer. Eso significa que hay que retomar, ¿verdad? Porque no, es que esta evaluación no sirve para decir, mira, de todo esto, no hice esto, esto es muchas cosas, ¿verdad? Posiblemente, o algunos lograron, ¿verdad? Poner ese check y decir qué carga, lo lograron, ¿verdad? Pero como decía Laura, las circunstancias de cada uno de ustedes va a ser muy diferente. No sabemos cuáles fueron las circunstancias en este año. Para muchos, circunstancias, algunas difíciles porque hubieron cambios, nuevos retos que se tuvieron que proponer durante el proceso. Esto implica también un cambio. A veces también nos proponemos cosas y a veces hay que ir cambiando, qué sé yo, por una condición económica, por una condición de salud, ¿verdad? Todo puede ir variando. Sin embargo, es hacer la evaluación y retomar, bueno, de esto, ¿qué voy a continuar? De esto no implica que si no inició los estudios, el próximo año no lo pueda hacer. Es ir trabajando ya, porque como dice Laura, estamos a pocos meses ya de concluir este año y esto va rápido. Vemos ya que estamos diciembre y un mes se nos va volando, ¿verdad? Entonces, iniciar, ir buscando cuáles son esas acciones que nos van a permitir, ¿verdad? Ir concretando nuevamente esos retos para el próximo año. ¿Qué sé yo? Estudios, ya los estudios ya están en todos lados, ¿verdad? Estamos hablando del Ministerio de Educación aquí en Costa Rica, ya están matrículas, prematrículas, universidades, ya está en proceso. Hay varias instituciones que ya están dando las pautas para las matrículas para el próximo año. Igual en términos de salud, no esperemos iniciar el próximo año. Yo creo que también las comidas y muchas actividades pueda también hacer una propuesta para fin de año de hacer algo más saludable, de guardar, comerse los tamalitos, pero decir, bueno, lo voy a hacer con moderación. Y otras cosas que, a pesar de que no hemos terminado, podríamos ir también concluyendo en términos positivos, compañeras. Sí, claro, y además, vean qué interesante, ¿verdad? Porque en las redes sociales, en esta época, se ven muchas, muchas
cosas que se comparten desde memes, videos, todo ahora, apelando a cerrar la boca, ¿verdad? Qué interesante, porque todo lo que no pudimos hacer quizá durante el año, queremos proponérnoslo en un mes en el que hay muchos espacios y momentos para compartir. Bueno, yo quiero cuestionar eso también, ¿verdad? Es decir, cuánto del compartir con otro, y cuéntenos usted que nos está escuchando, ¿cómo le va con estos temas? ¿Cómo es que usted ha estructurado su año y piensa llevar también esta etapa de fin en este mes? Estaba pensando, compañeras, la importancia de no saturarnos con tantas preocupaciones y un poco compartir lo hermoso que es pasar tiempo juntos y mucho del tiempo juntos que pasamos con personas que queremos, con las que nos llevamos bien, con las que nos gusta compartir, son alrededor de la mesa o saliditas, ¿verdad? Que nos vamos a comer algo o a tomar algo. Y bueno, pareciera que eso es mucho de lo que nutre nuestro mundo afectivo, pero quería hablar un poquito de las diferentes áreas que involucra pues esta evaluación o esta reflexión que venimos haciendo ahora y tiene que ver con varios mundos que nos conforman como personas integrales que somos. El mundo de lo personal, ¿verdad? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo me fue este año con la parte de ese valor personal que me doy? De este proceso de aceptación de quién soy yo, de la realización que he logrado a través de las cosas que estoy haciendo cada día. Si nos vamos al plano de la pareja, ¿cómo nos fue? Estamos Lu, compartiendo nuestra vida. te interrumpo ahí para que no pases al otro plano. Quiero agregar al personal cómo estuvo nuestra salud física. Nos cuidamos, nos chequeamos, nos chineamos. También eso es un valor importante como hemos venido hablando en todos los programas, la parte psicológica, cómo nos sentimos a nivel emocional, también. En este punto yo creo que también sería muy valioso que nos valoremos el chequeo médico, al menos si lo hicimos una vez al año, ¿verdad? Si fuimos al médico general, si hicimos los cuidados dentales, si hicimos algunos otros cuidados. En este punto creo que es muy valioso lo que señalas y agregar los chequeos y chineos reales a nivel médico de salud. Sí, claro, y aquí pues la salud toda, ¿verdad? Todas. Que habrá personas que están pensando en solo la salud física, vos hablas en el caso nuestro de las mujeres, ¿verdad? La salud ginecológica que es tan importante, verificar esos chequeos, ¿verdad? Aparte de la aceptación, cómo estoy, cómo he andado, ¿verdad? Y qué privilegio y qué regalo cuando tenemos salud en nuestras manos, que a veces no lo ponderamos suficientemente hasta que la salud nos falta. De igual forma, ¿verdad? La salud bucodental, ¿verdad? Que ahora en cierta etapa tenemos que chinearnos mucho más y vienen los implantes, no necesariamente en el cuerpo, ¿verdad, compañeras? Y aparecen por ahí inversiones que vamos a tener que ir haciendo y que se relacionan con esto, ¿verdad? ¿Cuánto cuidado yo me doy, me pongo? Porque qué interesante, a veces sí tenemos dinero para cubrir las necesidades de otras personas en la familia y nos vamos quedando ahí de final en la lista. Sí, o le damos prioridad a algunos gastos personales, no sé, ¿verdad? Que no son tan valiosos y desatendemos algo como los cuidados ginecológicos en una mujer que pueden salvar y cambiar la vida, o en un hombre, ¿verdad? Que es todavía más complicado, podríamos hablarlo en otro tema, pero es más complicado que un hombre lleve controles médicos porque en su rol de proveedor siempre está al tanto de otros también en ese sentido y no ha sido un gasto económico en sí mismo a nivel médico y eso es muy, muy real, ¿verdad? Lo han hablado los médicos también en muchos momentos. Entonces, esos cuidados, ¿verdad? Y como dices, Lucía, otros niveles de implantes, ¿verdad? Puede ser, estamos hablando a nivel bucal, muchísima gente no visita un odontólogo durante todo el año y esto va a determinar su salud, inclusive para la alimentación. Entonces, ese tipo de detalles son muy importantes valorar en este momento.
Voy a leer un mensaje. Mónica dice: la salud emocional, espero vivir este cierre de año con mi familia completita y con mucha paz y tranquilidad. Nosotros también, Mónica, deseamos esos deseos para ti y todas las personas que se están conectando con nosotros. Lucy. Sí, no, no sé, es que, bueno, o el otro plano o el otro mundo, ¿verdad? Donde tenemos que establecer y cifrar, pues, bases importantes, es cuando vivimos en pareja, ¿verdad? ¿Qué nos representa? Si es un mundo afortunado, si es ahí satisfacción, si es una relación adecuada, ¿verdad? Si ha sido de acompañamiento y crecimiento, o si me representa todo lo contrario, ¿verdad? Es una relación desafortunada en mi vida, sería algo que debo trascender. Es decir, ¿dónde me encuentro en esta relación de pareja? Porque a veces, y en esta época ocurre mucho, que tal vez no ha sido mi mejor pareja, pero no quiero estar sola, ¿verdad? Entonces eso no remite a una pareja adecuada o de acompañamiento que haya tenido, o quizá a varios rompimientos durante el año, pero se acerca el fin de año. Y como que queremos ese recogimiento en una relación que tal vez no es la más propositiva, la más adecuada en nuestra vida. Esta valoración es muy importante porque si bien es cierto, estamos hablando de dos personas en unión, es algo que nos atañe a nosotros, ¿verdad? Yo estoy bien en ese vínculo, hay respeto en ese vínculo, me siento emocionalmente comprometido en ese vínculo, o es un compromiso con la sociedad, con la familia, con los hijos. Lo hemos hablado en otros programas, muchísimas veces los niños vienen a nuestros servicios y nos dicen, ojalá mis papás no estuvieran juntos, ¿verdad? Y algunas veces los últimos en considerar esa opción, aunque exista vínculos violentos o ya de desamor, son la misma pareja. En este punto es importante y con el cierre del mes, valorar cómo estamos nosotros en esas relaciones. Cómo las vivimos, las disfrutamos, ¿verdad? Y es que es tan bonito estar en pareja, pero cuando estamos bien, no cuando estamos en una relación enfermiza, traicionera, de costumbre o por puro, puro compromiso social. Creo que este es un Sí. punto muy importante de valorar. Y no temer, compañeras, yo creo que en algún momento lo hemos hablado, a veces el estar solo, ¿verdad? Trae muchos beneficios, ¿verdad? Para algunos, ¿verdad? Como decía Laura, la relación de pareja es hermosísima, siempre y cuando exista, ¿verdad? Ese respeto, todas las condiciones que tienen que darse para que una relación sea proactiva, ¿verdad? Sin embargo, hay relaciones donde no lo son. Y como decía Lucy, esta época es a veces un poco tramposa, ¿verdad? Porque aquí es cuando muchos regresan a esos vínculos. Y ayer me hablaba por ahí alguien y me decía, es que todo el mundo está volviendo. Fulana, ¿verdad? Aquí se dice fulana o sutana. Fulana, sutana, volvió con el tal persona, el otro, todo el mundo. Es decir, entonces yo sí, pero habría que valorar cómo son esas relaciones, si son relaciones enfermizas, ¿verdad? De codependencias y otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta época. Para los que nos escuchan y están valorando también esta parte, el estar van a ser unos días, yo digo, es un día, el 24 de diciembre, 31 de diciembre, que es como el día donde ¿verdad? Se congrega mucha gente, muchas familias para compartir. Bueno, igual, buscar opciones, ¿verdad? Si está solo, dónde puede ir a visitar un amigo, un familiar y no quedarse por ahí, pero. Sí, evaluar mucho esta época en el área de salud también. Es una época que nos llama mucho a la comilona, hay muchas actividades, entonces a cuidarse en el área de salud, en la parte también física, a veces se descuida, como decía Lucía, algunos exámenes o chequeos que hay que hacernos, tenemos que hacernos por cierta edad, ¿verdad? Aprovechar también para los que tuvieron un ingreso extra. Y sacar ahí el dinerito para hacerse esas reparaciones que necesitamos ya a ciertas edades. Entonces, yo creo que esa podría ser una buena recomendación para ya cerrar este año.
Bueno, vamos también a hacer un saludo muy especial a Jenny Ramírez, que se nos une en esta transmisión. No sé, Laura, si podrías, porque está como un pequeña la letra para mí, si podrías compartirnos el comentario que ella hace. Con este virus, dice. ¿Lo logras ver ahí? Sí, ya, perdón. Con este virus hay que darle gracias a Dios. El estar bien en mi caso, este año me ha dejado muchas vivencias duras y pérdidas de mi suegra a mitad de año y la salud de mi madre, pero día a día darle gracias a Dios porque hecho que mis hijos y mi esposo y yo nos unieran más, a pesar que mis hijos mayores viven en San Carlos. Bueno, nuestras condolencias por las pérdidas, pero nuestras felicitaciones también porque ha ido sobrellevando esto y está aquí con nosotros, revisando este espacio, ¿verdad? Revisando de todas esas herramientas que hablábamos ahora personales que le permiten estar aquí ahora y disfrutando a su familia de las diferentes formas como podemos disfrutarlo realmente desde nuestras perspectivas. Y usted, doña Jenny, disfrutar la vida de su esposo y sus hijos es una bendición. Felicidades. Sí, yo soy particularmente de las que este año perdió seres queridos, ¿verdad? Personas importantes. A muchas personas nos ha ocurrido, ¿verdad? Que algunos miembros de nuestra familia o personas significativas en nuestra vida ya se fueron, se nos adelantaron. Y también importante reconocer que tengo que hacer ese duelo, ¿verdad? Que en este año, ¿cómo me fue con este tema? Porque definitivamente la pandemia, compañera, nos ha puesto unos retos esenciales en nuestra vida. Muchas veces, incluso he escuchado personas este año que dijeron, no fue solamente perder una persona por pandemia, sino ni siquiera poder hacer los rituales típicos o propios, ¿verdad? De una despedida que soñábamos, que queríamos, pero también en este sentido, reconocer cuáles son las emociones que nos están acompañando y poder gestionar ellas. Pues por ahí Maritza también nos dice, buenos días chicas, en ningún mes debería nuestra actitud cambiar. Todo es cuestión de actitud, todos tenemos tropiezos. Mi lema, un día a la vez, feliz Navidad y gracias por tan bellos programas. Qué lindo mensaje, muchas gracias también a Maritza, que la saludamos y que nos acompaña prácticamente todas las semanas desde hace bastante tiempo, como Mónica, y a Jenny, que se le haga una costumbre también escucharnos todos los martes. Sí, definitivamente, a ver, mucho se habla de la actitud que tenemos que tener, y esto es esencial y es fundamental. Sin embargo, también es importante reconocer cuál es, o sea, cómo me encuentro y esta sintonía que hablaba de las emociones, porque voy a pasar al otro, a la otra esfera que quería. Hemos hablado de la personal, de la de pareja, hablemos un poquito de la esfera de lo familiar que se liga con este tema también. Tanto mi familia inmediata como mi familia extensa, ¿verdad? ¿Cómo son estos lazos? ¿Cómo los hemos ido construyendo? Sí, a pesar de la pandemia y de lo doloroso que ha sido en este año, digamos, muchas dinámicas, ¿cómo me ha ido? ¿Verdad? ¿Será que mi familia en este momento logro tenerla más cerca, aunque nos veamos menos? ¿Será que la aprecio más? ¿Cómo me va en el sentido de qué cosas debo fortalecer también en esta revisión que hago? Porque quizás a veces nos podemos dar cuenta, uy, estoy mucho más cerca de alguna persona que de mi familia realmente. Y si yo tengo una necesidad de fortalecer o de reafirmar un lazo, pues también esta es una oportunidad muy, muy importante durante este mes. Y también, Lucía, si yo en mi familia encuentro dolor, sufrimiento y no hay un acompañamiento, como también hablábamos con la pareja, también es importante en este momento valorar eso. La familia se nos dio por nacimiento, pero por elección yo la puedo disfrutar. Yo tengo que aprender como ser humano a tener a todas esas personas que me nutren, que me acompañan, que me fortalecen. Y algunas veces es importante poner un poquito de distancia, ¿verdad? Con algunas personas.
En este ámbito, como lo veníamos señalando a nivel familiar, es muy importante en este último mes tener esas valoraciones y ese reconocimiento a aquellas personas de nuestra familia que han sido de acompañamiento, que nos han apoyado, que han estado ahí, y también identificar aquellas que, por el contrario, no han representado un papel protagónico y que algunas veces nos pudieron hacer daño, ¿verdad? Es una acción de valentía, pero es una acción que podríamos tener en cuenta en este mes. Leo, Sí. doña Yolanda. También el de doña Yolanda, si gusta lo leo. Dice un día a la vez, un mes a la vez, un año a la vez, con buena actitud recibiendo lo que viene, agradeciendo lo que se va y aprendiendo de cada oportunidad que llega. Gracias por este tema tan importante. Qué mensaje más lindo, ¿verdad? De doña Yolanda Trejo Zamora. Me encanta, muchas gracias por compartir. Definitivamente eso va en los mismos términos que decía doña Marixa, ¿verdad? El día a la vez, el poder tener una actitud, sí, en todos los meses. Sin embargo, ya pienso que en este mes sí es importante poder hacer esa evaluación, como decían las compañeras. Evaluación también, vean ustedes que aquí viene hasta las personas con las cuales nosotros compartimos, ¿verdad? Que es a diario. Y poder elegir exactamente con quiénes queremos continuar, a quiénes queremos dejar de lado, ¿verdad? Porque ahí por ahí lo hablaba doña Yolanda. ¿Cuáles son las personas que van a quedar? Y también vean qué lindo, aprendiendo, dice, agradecer lo que se va. Creo yo que lo que no está es porque no lo necesitamos. Así que a seguir adelante. Hay también, pues, otro comentario ahí, completamente de acuerdo, a romper mitos con eso de la familia, gracias a mis amigas, las amo, qué lindo comentario, qué bonito poder expresar, vean lo valioso que es poder tener, a ver, de darnos el chance de poder expresarle a una persona que está de nuestro lado, que le valoramos, que es significativo, cómo en el día a día, en esta cotidianidad que vivimos, podemos decir, bueno, gracias a la vida de abrir las puertas a una persona, gracias porque está, ¿qué me aporta? Bueno, en este sentido es en el que mencionábamos que hacer ese reconocimiento. Porque a veces lo hacemos con la pareja, con una amiga, bueno, con la familia también. Y esto nos da pie para pasar también al otro plano, que es el laboral, para quienes están trabajando en este momento, digamos, teletrabajando, cuánto echamos de menos a una persona con la que compartíamos todo el día, cuánto estamos agradeciendo no tener a esa persona cerca, ¿verdad? Todo el día. Pero bueno, en el ámbito laboral también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo nos fue este año? ¿Cuáles son los logros que hemos obtenido? ¿Cuáles pendientes quedaron? ¿Cómo estoy evaluando yo esta situación? Porque esto es interesante, ¿verdad? Cuando vamos pasando por cada una de las esferas de nuestra vida, vamos a veces siendo poco, a ver, ponderamos como lo positivo muy altamente, pero cuando no vemos o experimentamos experiencias que se acercan más a las frustraciones y a las experiencias más negativas, creemos que ha sido como una sensación de fracaso y es todo lo contrario. Aunque no nos fue bien, ¿verdad? Es importante que destaquemos que igualmente aprendemos muchas veces, que el hecho de que tengamos que generar cambios porque vimos las cosas diferentes hace que hoy estemos más fuertes, ¿verdad? Que nos empoderemos un poco también. A mí la palabra fracaso nunca, nunca, pero nunca me ha gustado. Tengo que hacer un punto muy grande ahí. Me gusta decir que tenemos experiencias difíciles y todas las tenemos. Y me gusta decir que de cada experiencia tengo un aprendizaje, ya sea si fue positiva en mi vida o si no fue positiva. Si yo lo veo así, de esa experiencia que me causó daño, que me causó dolor o que no obtuve el resultado que yo esperaba, entonces puedo aprender y puedo mejorarla para una siguiente ocasión. Pero si yo lo veo como fracaso, como ese punto negro ahí,
voy a tener más dificultad de enfrentarlo, me voy a sentir más culpable, me voy a sentir más mal, voy a afectar la esfera personal porque voy a afectar mi autoestima, ¿verdad? Entonces, si hablamos en el plano, la esfera laboral, qué rico poder decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en lo que me encanta, pero algunas veces sabemos que una realidad para muchas personas está en un trabajo porque es la posibilidad que tienen para llevar comidita a su casa. Pero entonces tratar de sacar el mejor provecho de esa experiencia, cualquiera que sea, ¿verdad? Este mes pueden revisar cómo fue mi productividad, fui proactiva o fui solamente trabajadora activa, ¿verdad? Fui persona propositiva, me sentí bien, colaboré en el progreso, ya sea si es una empresa, si es una institución, ¿verdad? Si es tan simple como los trabajos que puedan hacer cualquiera persona, pero que los haya sentido bien. ¿Cómo fue eso, verdad? ¿Qué puedo mejorar? Y si alguno no está contento con esa esfera, pues también pensar, puedo valorar un nuevo puesto, puedo valorar una nueva opción, cuáles son las posibilidades. Algunos estamos en puestos que vamos a durar hasta pensionarnos, ¿verdad? Y bueno, bendito sea para los que estamos muy bien ubicados o disfrutamos mucho lo que hacemos, pero habrá quien pueda valorar esas opciones y decir, bueno, el año entrante empiezo a meter currículos en otro lado, empiezo a buscar opciones. Bueno, este es un buen momento para valorar esas posibilidades en la vida a nivel laboral. Sí, en efecto, ¿verdad? El mundo del trabajo, aun cuando sea mi propio emprendimiento, es, digamos, donde más claramente vemos esta parte de la productividad que se establece en sociedad. Y qué bonito, como mencionas, poder decir, hago lo que me gusta. Qué privilegio, ¿verdad? Cuánto deberíamos de también agradecer esta parte. Y bueno, esto se liga un poco también con la otra esfera que no podemos dejar de mencionar, que es la esfera de las redes. Redes me refiero las amigas, los amigos, mis grupos de pertenencia, culturales, religiosos, deportivos, etcétera, ¿verdad? Todos en algún momento pertenecemos a estos grupos. Que se haya disminuido quizás la participación presencial en algunos de ellos, sí es probable, pero qué lindo poder hacer esta evaluación también de cuánto me apoyo en una amiga, en un amigo, cómo están mis redes, ¿verdad? O son redes muy, muy débiles. ¿Cómo me ha ido en esta parte? ¿Qué cosas también agradezco? ¿Cuánto siento yo que son redes pertinentes que aportan a mi vida, que me permiten crecer? O si también podría identificar que más bien necesito emprender una búsqueda de nuevas redes. Sí, sí. Lucy, también es importante en esas redes valorar o que se pueda valorar, digamos, cuál es el equilibrio, ¿verdad?, que existe con respecto a esas redes. Estoy dando yo también en la medida en que a mí me dan, porque una de las cosas también, bueno, no sé, más linda es poder dar, ¿verdad? No siempre recibir, sino también ofrecer ese tiempo. Algunos presentes, cariño, lo que sea, ¿verdad? Poder recibirlo, pero también ofrecerlo a esas redes. Cuando hablamos de las redes familiares, bueno, ¿cuáles son esos vínculos? ¿Cómo están? Y cómo inclusive se pueden fortalecer, ¿cómo se pueden fortalecer esos vínculos? ¿Pueden existir en esta época? No sé, hay personas que hacen como un retiro, ¿verdad? En esta época dicen, no, yo prefiero estar sola, ¿verdad? Estar aparte, o otros, ¿verdad? Más acompañados, hasta evaluar eso, ¿verdad? Yo creo que es importante. ¿Cómo se sentirían ustedes mejor con esas compañías, esos amigos, esas personas que han estado durante todo el año, o bien haciendo, digamos, una pausa y poder decir, bueno, aquí yo me quedo, ¿verdad?, evaluando, pensando, analizando, y existen varias opciones. Cada uno de ustedes va a buscar la opción que les permita sentirse bien. A mí me llama mucho la atención el tema de las redes y los amigos, porque yo no sé cuántos amigos tienen ustedes en redes sociales, y la gente ha llegado a pensar
quien la misma cantidad de amigos en redes sociales son la misma cantidad de amigos en sus vidas, ¿verdad? Y no empiezan o no analizamos, porque algunas veces caemos en esa trampa, de valorar quiénes son aquellas personas que, bueno, yo estaba de cumple en este mes, que sacaron 3 segundos para decirle por un mensaje, una llamada, feliz cumpleaños, no solamente porque alguien lo puso en un chat y todos copiaron, ¿verdad? Pero sacaron el tiempo aparte para decirle quién estuvo ahí cuando se dieron cuenta que ustedes tenían una situación de salud, o cuando tuvimos una pérdida este año, o cuando algo se modificó. ¿Cuáles son? Yo quiero hacer hincapié en esta esfera de la amistad, para empezar a valorar a aquellas personas que nos nutren, que nos enriquecen y que nosotros también podemos apoyar con amor y pasión, ¿verdad? Yo creo que de la vida todo nos ha dado la oportunidad de conocer personas grandiosas y yo siento un gran agradecimiento por eso, porque mi vida se ha nutrido de personas que todos los días me hacen crecer. Y tengo esos amigos del corazón, ¿verdad?, que tal vez no nos vemos mucho, pero ahí están, que tienen siempre una frase bonita, un comentario enriquecedor. Por aquí voy a hacer eco porque por ahí había conectado a Ronnie Quiroz, que él fue mi compañero de la universidad, colega, amigo, y lo admiro montones. Y es como de esos que puedo nombrar ahorita, porque estuvieron en un momento y siguen estando, a pesar de esto que decías, Lucy, no nos vemos tanto. Así tenemos en esa esfera amigos que... Tengo amigas que cuido desde la infancia, desde el preescolar, estoy con ellas y están ahí. La invitación es a reflexionar cuántas personas importantes en nuestra vida están y cuánto de ellas las cuidamos, las fortalecemos, les damos tiempo, porque el tiempo pasa rápido. Ayer escuchaba una frase, algo así como, el reloj tienes tu tiempo, pero el tiempo del corazón es diferente. Y yo lo asociaba, qué bonito eso, porque cuando yo le doy tiempo a las personas importantes en mi corazón, puedo disfrutarlas más. Esta esfera para mí tiene un impacto muy importante, porque es la familia que yo escojo. Sí. Son los amigos que yo quiero tener ahí. Y también muy valioso que en esta revisión que hacemos, podamos mirarnos cómo soy yo como amiga, cuánto me entrego. ¿Cuánto estoy presente en la vida de las otras personas? ¿Qué tipo de amiga soy? ¿De ratitos? ¿Profunda cuando siempre se necesita? ¿La que está presente porque todos los días dice, hola, ya amaneció, cómo están, te deseo todo mejor? Digamos que hay amistades probadas de muchos años, podemos tener amistades nuevas. Y yo creo que un plano muy bonito es qué quiero yo que florezca desde mi ser para las otras personas, porque es muy importante tener grupos de pertenencia. Esta sensación de que una red me apoya, me acompaña, me sostiene, es esencial en la vida de cualquier persona. Y como estamos hablando de todas estas redes, yo voy a, no sé si tienes Lucy uno más, pero yo voy a agregar un plano que es el espiritual, independientemente cuál sea la religión que cada uno de nosotros podamos profesar. El tema espiritual nos sostiene, el sentirse, no sé, con un Dios, con una sensación, con un bienestar, algo que nos dé paz, ¿verdad? Yo invito a incluir en esta esfera que hemos hablado, lo personal, lo de pareja, la familia, lo laboral, la amistad, el ámbito espiritual, porque también eso nos puede ayudar a tener serenidad, a tomar conciencia de todo lo que venimos hablando, a tener conciencia de nuestra importancia en este universo, en esta vida, en esta familia, en esta comunidad, en este país, y a fortalecernos más como seres espirituales. Sí. Perdimos a Patri, ¿verdad? Un momentito, iba a participar. Sí, yo creo que incluso en este mundo, ¿verdad? Porque también parte de la conexión es, bueno, ¿cómo quiero mostrarme yo como persona? ¿Cómo es la relación? A ver, en otros programas hemos hablado qué bonito cuando yo puedo disfrutar, mirar la naturaleza con amor, con cariño, cuidar, pero también que, ¿verdad? ¿Cuánto estoy yo aportando para que eso sea nutricio en mi vida también? Oye, que estaba viendo una noticia... Se relataba con mucho desagrado cómo las personas de la comunidad han adoptado un lugar donde llegan a depositar mucha basura
Y en este depositar mucha basura es que se convierte en una dinámica, ¿verdad? De que la gente se va acostumbrando. Bueno, ¿cómo quiero yo ver mi casa, mi comunidad, la relación con otras personas con las que convivo si utilizo mi barrio como basurero, por ejemplo? Bueno, a esto nos referimos con la calidad de vínculos que establezco yo con personas cercanas, con las personas que tal vez no conozco mucho, pero que es con las que comparto también en la comunidad. Patri. Compañeras, disculpe, pero es que vieras que no sé por qué me saca, algún problema hay. Sí, yo creo también hago un llamado y ya casi estamos terminando. Lucy en algún momento mencionaba, y ya en otros programas lo ha mencionado, el asunto de la mochila, ¿verdad? Que Lucy hablaba, qué importante revisar qué es lo que llevamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? ¿Qué es lo que tenemos que meter, ¿verdad? Para este fin de año. Todas las áreas que hemos hablado son importantísimas. Tenemos que lograr, lo ideal es lograr hacer un equilibrio entre esas áreas, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos, que es parte de nuestras vidas, igual que los amigos, igual que esas redes de apoyo, igual nosotras mismas, como hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo debemos de cuidarnos? ¿Cómo debemos de chinearnos? Y el área espiritual, ¿verdad? Y el área espiritual no es esa religiosidad, ¿verdad? Porque tal vez algunas personas dicen, no, yo suelo visitar una iglesia o algo, ¿verdad? Pero la idea es poder tener ese contacto con ese ser superior que nos permite definitivamente reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cuál es el mejor camino, el camino más adecuado? Todas estas áreas yo creo que hay que evaluarlas, hay que tenerlas presente. Y si bien es cierto, es una evaluación diaria para este fin de año, ojalá ustedes puedan hacer esa revisión y puedan llevar esa mochila, como decía Lucía, un poco más liviana para el próximo año empezar con fuerzas, ¿verdad? Sí, yo creo que esto, estamos hablando ya para llegar al cierre del programa de las oportunidades que tenemos. Tal vez las hemos menospreciado en meses anteriores o no las hemos ponderado adecuadamente, pero en lo que, en los días que nos quedan y con miras a lo que viene también en el año 2022, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Dónde quiero yo fortalecer dinámicas más cercanas, más afectivas? ¿O dónde quiero yo poner límites? ¿Verdad? Que yo pueda hacer esta reflexión de qué quiero eliminar o prescindir en mi vida y qué quiero yo mantener, continuar. Porque diciembre tiene la característica esta de que de todo está tan lindo, desde el clima, la plática, la gente, la disposición. ¿Verdad? Entonces a veces estas ponderaciones no son tan fieles a la realidad y el ambiente de fiesta. Bueno, pero un poco ubicándonos también en esta ponderación de las oportunidades que tenemos, cuántas he agarrado yo así fuerte con la mano, cuántas quiero sostener y cuántas necesito dejar ir. ¿Y cuántos proyectos puedo emprender? Algunas veces escuchamos decir la cuesta de enero, ¿verdad? Tratemos de que no exista una cuesta, tratemos de que sea un brinco, ¿verdad? En donde yo este año voy cerrando un proceso, porque es un año diferente, ¿verdad? Es en donde yo pueda revisar todas estas esferas que hemos venido hablando y en donde yo pueda pasar cambio de calendario en una forma positiva, en una forma proactiva, en una forma en donde yo como ser humano me sienta bien, ¿verdad? Donde yo me sienta cómodo con mis decisiones, con los retos, que haga uso de, como dice Lucy, de agarrarme, ¿verdad? Esas herramientas personales que pueda yo decir, bueno, el año pasado me costó esto, este año esto lo he tenido con alguna dificultad y el que viene lo voy a mejorar. Como decíamos al puro inicio, no vamos a pretender en que 25 días que nos falta para terminar el año, 24, no sé, hacer todo lo que no pudimos hacer en un año. Seamos conscientes de nuestras posibilidades, manejemos nuestro ritmo de vida, cerremos con nuestras decisiones en una forma positiva,
aprendamos de todo aquello que no pudimos concretar, que posiblemente todos tenemos en una listita por ahí anotadas, me cuento en ellas, ¿verdad? Y agregamos nuevas metas y nuevos proyectos, pero no por tener, sino por ser mejores, por disfrutar, por ser personas de gran calidad, porque así lo somos. Como seres humanos, damos un aporte a cualquier ambiente donde nosotros estemos. Yo creo, compañeras, para cerrar, ¿verdad? Un agradecimiento a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Son comentarios buenísimos en el sentido de que nos fortalecen a todos, cada uno de ellos. Y dar un llamado, una invitación a revisar todas estas esferas o mundos, decía Lucía ahora, que voy a retomar el ámbito personal, incluyendo mi autoestima, mi salud integral, la pareja, con quién estoy, cómo estoy. Voy a terminar y ya leo el comentario. Familiar, disfrutar de esos espacios que no necesitamos tener mucho, solo el tiempo y la decisión para hacerlo. El ámbito laboral, ojalá que todos podamos sentirnos bien, a gusto con lo que hacemos. La amistad, el elegir esa familia que queremos porque las amamos y respetamos. Y agregamos finalmente el ámbito espiritual, como dice Patricia, no es creencia en una iglesia o en creo, sino es en aquello que nos conecta con algo más, ¿verdad?, que sobrepasa la humanidad. Doña Marixa dice, así es, nuevas metas, nuevos retos, a empezar de cero, si es necesario, a cumplir sueños, pero sobre todo a disfrutar la vida, que es muy corta. Y la podemos disfrutar tanto como queramos. Yo creo que Sí. sin temor a equivocarnos, este programa ha sido para reflexionar mucho y no es el último, le vamos a invitar a la próxima semana, igual el martes, tenemos una invitada de lujo que queremos trabajar con ustedes el tema Lo que atesoramos en el 2021 como forma de cierre de este año en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a los mensajes que hemos recibido. Muchas gracias, compañeras, como siempre, por compartir esta mañana, este espacio y a disfrutar la Navidad, porque los días están lindísimos y no necesariamente de forma material, sino simplemente el respirar y disfrutar la época que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, les invitamos a seguirnos en la...